Más de 50 menores de edad en Yucatán han sido vacunados contra el coronavirus luego de que padres de familia promovieran amparos a principios de septiembre por parte del abogado Marco Antonio Núñez Ancona. Los menores fueron vacunados en el hospital militar con la inmunización de la farmacéutica Pfizer. Pues afortunadamente el 100% de los que hemos promovido se han admitido y se ha ordenado la vacunación. Nosotros estamos promoviendo de los primeros 50 que promovimos. Afortunadamente hemos tenido 50 vacunados. La vacunación de estos menores de 12 a 17 años se derivó tras la orden de jueces federales. Necesariamente tiene que ser la vacuna Pfizer, toda vez que es la única vacuna, la única marca que está autorizada por la COFEPRIS para ser inoculada en jóvenes y menores de 17 hasta los 12 años. El argumento era muy sencillo, que ante la entrada en vigor del ciclo escolar 2021-2022, en el cual se ordenaba el regreso a clases de manera física, se tenía que regular la cuestión e incluir a los menores en el Plan Nacional de Vacunación, cuestión que no se había realizado y que ante la entrada en vigor de manera física, pues se podía poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, pues lo que se solicitaba era que los contemplaran y que en este caso se les aplicara la vacuna. Cabe mencionar que hay aproximadamente 100 amparos que se encuentran en proceso, por lo que se espera que en breve siga avanzando la vacunación de menores de edad en Yucatán. Notivisión.